Hallaron restos de un gliptodonte en Santiago del Estero, pertenecientes al género Panochthus sp., y se trataría de uno de los de mayor tamaño encontrados en esa provincia. Investigadores de la Dirección General de Patrimonio Cultural indicaron que se trata de placas óseas que conforman la coraza del animal, las cuales se encontraron en la cuenca del río Dulce a la altura de Los Miranda, en el departamento Río Hondo. Los especialistas manifestaron que es un representante extinto de la megafauna local y la antigüedad de los sedimentos que lo contenían podrían ubicarlo temporalmente entre el Pleistoceno final y comienzos del Holoceno. Vecinos del lugar fueron quienes dieron aviso y colaboraron en el rescate junto al personal técnico de la dirección. Una vez finalizado el rescate, los restos fueron depositados en las dependencias de la Dirección General de Patrimonio Cultural, con el objeto de ser resguardados para la realización de estudios.